Alberto Comesaña. Boas noites e benvido ao hotel Ambasador de Madrid. Compositor e cantante do dúo Amistades Peligrosas. Entre o Alberto Comesaña adolescente e o adulto exitoso que hoxe coñecemos, hai un abismo ou segue sendo o mesmo? Básicamente segue sendo o mesmo, o que pasa que a idade corre para todos, non? Eu cando tiña 25 anos e vivía en Galicia, estaba co grupo Semenap, as miñas responsabilidades eran mínimas, porque vivía cos meus pais, prácticamente o que gañaba, que era pouco, era para os meus vicios e salir polas noites, non? Pero, dende que estou en Madrid, entran outros costos, as hipotecas, o Madrid é moi caro, entonces pois hai que facer unha reflexión e plantar os pés na terra e empezar a traballar pensando nun futuro. Volvendo ás súas orixes, dinos que o coñeceron que sempre foi vostede unha persoa obsesionada polo éxito. Eu penso que todo mundo que se mete en unha actividade como esta ten que aspirar ao máximo, non? Pensar o contrario creo que autoengañarse ou sencillamente ser un mentiroso. Cando estaba en Golpes Baixos... No, Semenap. En Semenap, eu nunca estuve... Pero en Golpes Baixos, non? Non, estuve a punto de facer un grupo con Teo Cardala, pero nunca chegou. Bueno, teña o dato de que vostede tocaba guitarra en Golpes Baixos. Non, en guitarra... Seguro que nunca tocou a guitarra. Seguro porque non sei tocar a guitarra, precisamente por iso. E crees que aprendeu a cantarse, eh? Non canto moi ben. O que si encontrei é un estilo personal, que é o máis importante. A mí, sinceramente, non me gusta como canta usted. A mí tampouco me gusta como faz as entrevistas. Eu penso que vamos di moitas obscenidades. Que levamos moitas obscenidades, non? Non que di nas súas cancións di moitas obscenidades. Ahora mismo non. O sea, é unha... Cuido bastante de non decir, nunca dixen unha palabrota, nunca dixen cousas que non estén dentro do dicionario. Creo que cuido bastante esas cousas. Bueno, pero chamarlle a unha muller tía, eso non é moi ético. Pois é da rúa, eso se din 50.000 millóns de veces diariamente en este país. Bueno, pero así están as rúas, como están? As rúas son como son. A música ten que reflexar o que a rúa, non ten que reflexar un mundo idílico ou inexistente. Eu penso que a música ten que educar a sociedade. É unha opinión simplemente tú, a respeto, pero non a comparto. Era duro cantar no metro? Eu nunca cantei no metro, afortunadamente nunca cantei no metro. Non sei que te deu esas informacións, pero... Pero vostede os seus primeiros tempos cantou no metro? Nunca he cantado no metro. Xa che digo que deberíamos revisar todo esas información sobre mí. Empezamos a renegar do pasado. Non renego de nada, pero de que o que non ten ninguna nada de que avergonzarse o cantar no metro, pero te digo que eu nunca cantei no metro. Primeiro porque eu necesito un playback musical detrás, eu non toco nada, entonces é absurdo que eu vaya a cantar no metro sin saber cantar ópera nin defenderte por ti mismo, non podes cantar no metro. Tenía que saber tocar a guitarra e xa che dixen antes que non sei tocar a guitarra. Pero non é ninguna vergonza decir que se cantou no metro. Pero... Ébora empezou no metro. Sí, me parece moi ben, pero eu che digo que eu non toquei nin cantei nunca no metro. É o que quero que recollas. Non porque me avergonce de iso, non ten nada que ver. Non cantou no metro nin en Golpes Baixos. Estame destrozando un pouco esta entrevista. Pero é un problema de quen che preparou a entrevista ou de onde sacaste esos datos, eso non é un problema meu. E iso que non quisen recordar como vivía vostede en París. Como viviu vostede en París, de que forma? Eu nunca estuve en París. Eu penso que estades confundindo bastante, xa che digo que cando queiras facemos un repaso de que foi a miña vida, pero nin toquei no metro, nin viví en París, nin toquei en Golpes Baixos. Horas preparando esta entrevista. ¿Acaso Roberto Verino non lle deu de comer en París? Mira, non conozco a Roberto Verino. Me he comprado alguna vez algún traje del, pero
Claro, no, claro, porque usted non sabía que era él, pero... Eu nunca estuve en París, para empezar. O sea, o máis leixes que llegué de a Francia foi a Nantes, a Lyon e a Niza, pero a París nunca cheguei. Teño un primo que vive en París, que quedei moitas veces en ir a visitarlo, pero nunca fui a París. ¿Vais a decir que era o seu primo? ¿Quién? No. Vamos a ver, en Niza non cantaba usted en los paseos. Nunca estuve en Niza cantando, pasé por la autovista cerca. ¿Non cantó uno paseo dos ingleses? Nunca. Gustaríame saber quién che dice todo eso porque es de risa. ¿Sabe eso que no le gusta mirar para atrás? Cuando queiras miramos desde el principio, pero ben feito. O sea, lo que no puedes decir son cosas que ni estuve nunca en París, no estuve nunca cantando en el metro, no estuve nunca al Golpes Bajos. Y eso es historia, eso se puede ver en cualquier sitio. O sea, lo que no me puedes es inventar una película y decirme que no me gusta mirar para atrás. Porque entonces cortamos y hacemos un currículum como debe ser y a partir de ahí me preguntas. O sea, tiramos esto a la mierda y empezamos de cero. Pero vamos a ver, usted no cantaba temas de Brel. Yo nunca he cantado un tema de Brel. ¿Qué te estás confundiendo con loquillo? O sea... Bueno, sí, es así. Porque hay que tener un poco de cultura, cojones. O sea, hay que saber un poco a lo que venimos. Aunque estéis preparando la entrevista durante 2 horas o el tiempo que estéis preparando, hay que informarse. Y vamos a cualquier sitio y nos informamos de cómo son las cosas. Pero no puedes inventarte y decirte que yo que estoy escondiendo mi pasado. O sea, no puedes atacar a la gente así como así. ¿Entiendes? Pero... O somos serios o no somos serios. Y ahora mismo no estás siendo serio, porque estás diciendo, es que estás renegando de tu pasado. Yo no reniego de nada, no tengo nada que esconder y te puedo decir cosas brutales que he hecho. Pero en plan de mentiras no puedes decir, porque estoy diciendo cosas que no han existido, cojones. A ver si nos aclaramos, si somos un poco serios. ¿Quién te ha dicho lo de Golpes Bajos? ¿Quién es el imbécil que te ha dicho lo de Golpes Bajos? Porque entonces hay que cogerlo aquí y que diga, a ver, que salga una foto mía o algún artículo mío de Golpes Bajos. Ayer estuviste con Teo Cardalla, cojones. Cuando pregúntale a Teo Cardalla, llame si a ver si yo estuve alguna vez en Golpes Bajos. A ver, ¿quién te ha dicho que yo estuve en París? ¿Quién me ha, que Roberto Benigno me dio de comer si yo no conozco a ese señor? Vamos a ser serios, coño. ¿No sabes quién es Roberto Benigno? Conozco a Roberto Benigno, es un diseñador gallego, y le conozco como puedo conocer a Adolfo Domínguez, que es otro diseñador gallego, pero no. Entonces, ¿cómo dices que no lo conoces? ¿Eh? Que me das, dices, que no conozco a Roberto Benigno como conozco a Vittorio Luchino de verlos por la tele. Pero no lo conozco personalmente. Qué vergüenza. Es un poco agresivo usted, ¿no? No son formas de hablar de un periodista. No lo sé. Eso... Non sei se é a forma de falar. A min viña con unha disposición perfecta a facer esta entrevista. Non... As preguntas túas tampouco son de... Non van con vaselina. O sea, a min, si me atacan, ataco. Eso sí que o tengo claro. Sintese incómodo nesta entrevista? Non, estou perfectamente cómodo. Non, o problema non é ese, o problema é o descoñecemento que ainda por riba se diga que si quero negar o meu pasado. Tal. Sempre molesta un pouco o periodismo de investigación. Sí, pero si está ben feito non molesta, si está mal feito molesta moitísimo. Pero cando está ben feito non molesta, é agradable saber que a xente preocupase por saber da túa vida, non por a vida de outros e que te achaquen a ti. Eso sí que... Está insumando que este periodismo é malo. Malo, malísimo. Pero malísimo, del peor. Que o meu periodismo é malo. Malísimo, terroríficamente malo. Porque os datos son erróneos nun 60 ou 70%, non? O sea que, de momento has acertado nunha cousa, nada máis. O sea que... Eu vostede moi amable, eu fixen 4 másters en Estados Unidos. E que encantado, pero de momento, cando queiras, facemos de novo todo eso que acabas de facer. Os 4 másters todos podes meter onde te queipan, pero o de que os datos están mal, eu coñozo a miña vida, tú non. Por lo que vexo, tú non. E eu te dicen que non me gustaba como fas as entrevistas. Hai punto, empate, 1-1. Pero que non ten nada que ver. Pero a mí, como me dices que he cantado en Golpes Bajos? Como me dices que he estado en París? Como me dices que me ha alimentado Roberto Benigno? Como me dices que he empezado a cantar en el metro? Pero es que non é verdad. Pero es que non é verdad. Entón, dime de onde lo has sacado e te lo demuestro cuando quieras que non é verdad. Pero
de ego, pero que pago ego, ¿no? Yo no digo que esto, lo que haga yo sea bueno ni malo. Tú estás diciendo que lo que hago yo es malo, y yo te digo que pienso que tu forma de preparar la entrevista no es mala, es pésima, porque está mal planteado todo. Es que me está tratando como si fuera un don ninguén. Eso es una opinión tuya, yo no te estoy tratando como si fueras un don ninguén. Te estoy tratando como lo que me dices, afirmaciones categóricas por tus cuatro másteres, me estás diciendo que por haber hecho cuatro másteres todo lo que tienes ahí escrito es verdad. Y yo te digo que eso no es así. Eso no es así. ¿Era su opinión contra la mía? No, no, es que yo conozco la verdad y tú no. Por lo que veo, tú no la conoces y aún encima por tus cuatro másteres te avala para decir que conoces la verdad. Y dice, bueno, pues es que me gustaría saberlo, de verdad. Me gustaría saber de dónde has sacado todo eso o cómo te has, quién te ha asesorado para hacer eso, porque no se acerca ni en absoluto a la verdad. Yo creo que te estás confundiendo con otra persona y que has ido a recopilar en la documentación de otra persona. Entonces eso es lo que... Yo no trabajo en dúo. Yo hago solo. Bueno, pues tú te lo pierdes. Pero hemos empezado otra vía, pero pienso que me falta una folla. Voy a buscar. No, pero antes de empezar, porque si no me voy directamente. O sea, primero, no tengo mal carácter. Segundo, todo lo que sea, lo que has preguntado aquí, de verdad, vamos ahora a un servicio o te hago yo un currículum de todo lo que he hecho. No. Pero es que no es que no hace falta, porque si vas a decir que si estoy en golpes bajos, si vas a decir que si Roberto Merino me ha dado de comer, que si he estado en Niza en los parques, que si... O sea, es que eso, de verdad, eso me parece de desastre. De ese me salió muy bien, niño. Espera aquí, no me deis plantado y vuelvo. ¿Qué le pasa a mis calcetines? Porque son horrorosos, o sea, que demuestra que tienes un gusto en el culo. Bueno, pero ¿qué tienen que ver los calcetines con la entrevista? Joder, tú me dices que mi voz no te gusta, pues yo te digo que tus calcetines... ¿Qué tiene que ver? Claro, por lo que... ¿De qué venimos a hablar? ¿De mi categoría profesional? ¿De qué es lo que quieres hablar? ¿A dónde quieres llegar? ¿Quieres hacerte el periodismo de vamos a darle pullita a ver por dónde sale? Yo también me puedo defender. ¿Qué crees? ¿Que no tengo boca? ¿Que no he hecho entrevistas yo también? Yo te puedo destrozar a ti, verbalmente. ¿Me entiendes? Te puedo destrozar. Y tú a mí también me puedes dar pullas, pero yo te las devuelvo, una por una. No me gustó lo que dijo dos mil cocetines, porque os comproba mi ñanay. ¿Y qué? Pues siguen siendo horrorosos, los haya comprado tu madre o tu abuela, siguen siendo horrorosos. Y son horrorosos en el conjunto que llevas. Da igual. O sea, ¿a ti no te gusta cómo canto? Pues vale, pues me lo como. A mí parece que su corbata es horrorosa. Vale, pues es una corbata que me la compró mi prima. Pues eso es horrorosa. Vale, pues ya está. ¿Estás tranquilo? No. Entonces, ¿cuál es el problema para no estar tranquilo? Los calcetines de Zeus, ¿quién yo os debo? Estos los compré yo. No. ¿Que no te gustan tampoco? No. Joder. Son horrorosos. Pareces un niño pequeño, de verdad. Bueno, ¿podemos continuar con entrevista? Sí. Buscando que irás. ¿Otra se os regaló Roberto Merino? O compré, esto es de Antonio Miró. Bueno. Si vas a seguir en ese plan, cortamos esa. Aprovecha lo que puedas y punto. O sea, pues si no, si vamos a empezar a la partida de tenis, como comprenderás, tengo más cosas que hacer, me empieza a entrar el hambre y hay cosas más importantes que hacer que estar perdiendo el tiempo aquí, ¿sabes? Eso tú mismo. Si vas a seguir en ese plan, dejo el micrófono, cojo mis cosas y me voy. Bueno, es difícil proseguir. ¿Gosto huye esta entrevista? No. Pues aguardamos que así fuera porque no fue más que una broma para el programa de humor, con perdón, de la Televisión de Galicia. Lo siento. Con perdón. Venga, ya está. No estarás muy cabreado, ¿verdad? ¿Es un programa de humor en serio? En serio, totalmente en serio. Joder. A tu corbata es bonito, tus calcetines bonitos, o tu traje precioso. Pero te voy a reconocer que mis calcetines son bonitos también. Bueno.
Es verdad que es un programa de humor. Pero bueno, que sí. ¿Y se lo habéis hecho a todos los...? Claro. Qué fuerte. O sea, yo tenía estos calcetines así feos, horribles, para este programa. Tenía otros blancos. Qué fuerte.